O te dividiremos en su presencia. Estoy aquí porque necesito vuestra ayuda. ¿Buscas la división? ¿Has venido a fusionarte con el átomo? ¿A dividirte en su gloria infinita? ¿O quieres derribar a sus fieles? Pretendo causar daño, lo juro. Pocos se esfuerzan en viajar tan lejos. Muy bien, puedes quedarte de momento. Pero estaremos vigilando. No toleramos la violencia. ¿Tienes un momento? ¿Qué necesitas de mí, criatura? Busco a alguien llamado Virgil. ¿Lo has visto? Sí, lo conozco. ¿Qué quieres de él?
Solo necesito que me dé cierta información. Ya veo. A decir verdad, ese Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa al átomo. Aunque ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones, apenas hemos tenido contacto. Evidentemente quiere estar solo. Lo encontrarás al suroeste del cráter, viviendo en una cueva. Yo me acercaría con cuidado. Creo que no le gustan las visitas. Tengo que hablar contigo. ¿Qué necesitas de mí, criatura? ¿Cómo habéis sobrevivido entre tanta radiación? Es el don del átomo para los verdaderos fieles. Nos ha traído a este sitio, a un lugar que no nos daña, para que lo adoremos, para que difundamos su palabra entre los demás. Es nuestra vocación, transmitir el mensaje del átomo a un mundo que no quiere oírlo. Mostrar a todos el poder del átomo. El mundo volverá a presenciar la gloria del átomo. El átomo nos guiará a su gloriosa división. ¿Tu contador Geiger también se ha vuelto loco? Despacito, sin movimientos bruscos. Sé que vienes del instituto, así que ¿dónde está Kelo? ¿Intenta pillarme desprevenido mientras me distraes? No te va a funcionar. No soy estúpido. Sabía que lo mandarían. ¿Eres Virgil? Sabes de sobra que sí. ¿Qué coño haces aquí? Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda?
¿Con qué? ¿Y cómo has conseguido encontrarme? Solo soy alguien que busca información sobre el instituto. ¿El instituto? Así que te han enviado ellos, ¿verdad? ¿Trabajas con Kellogg? Kellogg está fuera de juego. ¿Muerto? ¿Ha muerto? ¡No me mientas! No te miento. Lo he matado yo. ¿Tú? Kellogg era implacable. Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios durante tantos años. Sabía que lo mandarían. Así que intenté prepararme. Pero no tenía claro si lo lograría. Y tú también. Lo has matado, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué te fuiste del instituto? Sé que viniste de allí. ¿Te has enterado de la fuga? ¿Cómo? No, da lo mismo. No voy a volver. No puedo regresar. Mírame. ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? Necesito la información que tengas. Cualquier cosa que me permita entrar en el instituto. Disculpa, ¿qué? ¿Quieres entrar en el instituto? ¿Has perdido el juicio? Además de ser prácticamente imposible, aunque lo lograras, morirías al instante, casi con toda seguridad. ¿Qué motivos tendrías para asumir un riesgo así? Intento encontrar a mi hijo. Lo secuestró el instituto. Oh, no. No tenía ni idea. Lo siento. Sí, en el pasado el instituto secuestró gente en la Commonwealth. Si tu hijo es uno de ellos, es comprensible que quieras entrar allí. Puedo ayudarte, pero voy a necesitar algo a cambio. Si me ayudas, yo te ayudo. Muy bien. Si te ayudo, tendrás que hacer algo por mí. Antes de verme obligado a marcharme, trabajaba en un suero para revertir la mutación. Podría volver a ser normal, ¿lo entiendes? Si consigues entrar, necesito que busques en mi antiguo despacho y me lo traigas. Creo que es una petición razonable a cambio de mi ayuda. Muy bien. Tratemos los detalles. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto los synths? Sí, usan una especie de teletransportador. Vaya. Esto no lo sabe mucha gente. Es un secreto que guardan celosamente. Has hecho los deberes. Lo suelen denominar repetidor molecular. No comprendo del todo la base científica, pero funciona. Te desmaterializa en un lugar y te rematerializa en otro. Sé que parece una locura, pero es así. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. ¿Lo entiendes? La única. Eso quiere decir que vas a tener que usarlo. ¿Has visto algún cazasynths del instituto? Claro, a un montón. No me tomes el pelo. Si llegas a ver a más de uno, no estarías aquí conmigo. Los cazasynths son synths del instituto, creados con un solo fin. Son cazadores. Si una operación sale mal y desaparece un synth, envían a un cazasynths. Son muy buenos en su oficio y vas a tener que cargarte a uno. ¿Por qué he de matar a uno? Porque quieres entrar en el instituto, ¿recuerdas? Son el billete de entrada. Los cazasynths cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el repetidor del instituto. Va integrado en un chip que llevan en la cabeza. Necesitas el chip, pero para ello debes encontrar a un cazasynths. No sé dónde podrás encontrarlo. No han mandado a ninguno para que venga a por mí y esperar aquí. No parece muy buen plan. Vas a tener que localizarlo tú
Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo. Pero del trabajo sucio te encargas tú. Vale, manos a la obra. Vale. El punto de inserción principal de los cazasynths está en las ruinas de C&T, justo encima del instituto. Te conviene ir allí. El repetidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. El Pip-Boy lleva radio, ¿verdad? Cuando llegues a las ruinas, sintonízala en el segmento inferior de la banda y presta atención. Escucharás las interferencias. Sigue la señal y te llevará hasta un cazasynths. Luego, solo tienes que sobrevivir. No te voy a mentir. Tienes pocas probabilidades. Pero si lo consigues, acuérdate de lo que te dije del suero. Lo necesito con urgencia. Yo espero que encuentres lo que buscas. ¡Ah! ¿Y este aroma de mierda?